Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se les estén pasando lo mejor. El día de hoy me encuentro con unas invitadas de lujo aquí en mi Totero Show, The Warning. Dani, Pau, Alejandra, chicas, ¿cómo están? Muy bien, muy contenta de estar aquí, gracias. Oigan, chicas, realmente estoy muy contento de tenerlas por acá porque ya había escuchado de ustedes justamente en un Vive Latino y ahora finalmente se me hace poderlas conocer pues para que nos hablen acerca de su música y justamente ahorita traen de promoción una canción que me gustaría que nos platicaran un poco acerca de ella. Bueno, ahorita acabamos de sacar nuestro primer sencillo de nuestro tercer álbum que se llama Choke, que esta canción se trata sobre sentirte que te estás ahogando en tus sentimientos y nosotros realmente estamos ofreciendo esta canción como un lugar para que la gente pueda sentir esos sentimientos y saber que no estás solo y que todos estamos sintiendo, especialmente en el año pasado, que yo creo que todos pasamos por algo muy parecido emocionalmente. Saber que no estamos solos y es ofreciendo este espacio y este tiempo para poder ahogarte en tus sentimientos por un ratito y saber que estos sentimientos son válidos. Estamos muy contentas de que ya estamos sacando música nueva después de hace tanto de no sacar y que la gente la está escuchando mucho y que la está disfrutando mucho. ¿Qué tan difícil fue para ustedes como artistas el sacar, el realizar las canciones y primero, pues ahora sí sacarlas, ¿no? ¿Cómo fue a raíz de esta de la pandemia? Bueno. Bueno, sí es bastante diferente, ya que, bueno, justo esto también de estar promocionando nuestra canción con los medios, pues ahora todo es por la computadora, por Zoom. Normalmente vamos a todas partes y estamos con ustedes en persona. Pero yo creo que más que nada nosotros fuimos muy afortunadas que pues somos hermanas. Entonces nosotros tenemos un estudio aquí en nuestra casa y pudimos trabajar mucho tiempo en esta canción y digo, en todo este material que se viene. Pero también fuimos muy afortunadas de que el año pasado firmamos con nuestra disquera Lava Records y tuvimos la oportunidad de conocer a productores. Y fuimos muy afortunadas de conocer a David Bennett, que fue nuestro productor para todo el álbum. Y nos fuimos 3 meses a Nueva Jersey y tuvimos esa oportunidad de poder viajar y quedarnos 3 meses trabajando solamente en este álbum. Entonces, sí, a pesar de todo, yo creo que como que ya nos pudimos tomar mucho tiempo para poder hacer este material lo mejor que pudimos haber hecho. Estamos muy contentos que ya lo podemos estar sacando. Y es que sí, y ahorita estoy leyendo aquí los comentarios en Facebook. Y saludamos con mucho gusto, por ejemplo, Agustín Lagus, si está por acá. Está también Dani, solo sale un ojo tuyo de Warning Army, eso lo está diciendo, ¿no? Sí. Caro Bruno, Dani, es Pau, escondiéndose por choque. Fede García, hola, que se esconde, la que se esconde es Dani, 0.5 Dani, están diciendo que no se ve Dani. Pero bueno, para seguir hablando acerca de la música, ahora me gustaría platicar acerca de si hay alguna colaboración por ahí. Sabemos que quizás en este momento, como fue la pandemia, pues fue difícil también que se juntaran, no sé. ¿Qué nos pueden decir acerca de eso también? Bueno, yo creo que la colaboración más fuerte que tuvimos fue en esta de producción con David Bennett y que nos fuimos 3 meses para ya trabajar en este material. Pero realmente nosotros siempre estamos muy abiertas a trabajar con todo el mundo. Componer es una de las cosas que más nos gusta hacer como banda y poder compartir ese proceso artístico con alguien más es algo muy especial. ¿Y qué sienten también de que su público ha ido creciendo junto a ustedes? Porque realmente al día de hoy ustedes ya tienen una base de fans muy grande y que obviamente esperan pues obviamente llegar a muchos lados más. Yo la verdad cuando vi de ustedes dije, wow, ¿no? Qué impactante. Y me imagino que esto es lo mismo que genera también hacia otra gente que no las conocía. ¿Cómo se sienten también de eso? Bueno, nos sentimos muy afortunadas de tener toda esta gente que nos apoya tanto. Es algo muy bonito y yo creo que nos da mucha seguridad al hacer lo que estamos haciendo y en crear nuestra música. Saber que tenemos tanta gente que le gusta mucho lo que hacemos y que nos apoya muchísimo por cada tiempo difícil o no difícil realmente. Es muy bonito saber que tenemos tanto amor detrás de nosotros. Sí. ¿Qué les ha gustado más acerca de la composición de las canciones? ¿Qué instrumentos ahí metieron como escondidos? ¿O qué tonos también se escuchan? Porque pues ahí sabemos que ustedes son las reinas de esto y de la música. Entonces, está cañón. La música. ¡Wow! Gracias. Yo creo que algo que yo personalmente disfruto, lo que creo que más disfruto al hacer las canciones y hacer los basslines, para mí es de las cosas más divertidas que hacemos. Me encanta. A veces está un poquito frustrante porque las melodías que a veces hacemos están un poquito muy ocupadas, pero basslines definitivamente son muy... Y yo quedé enamorada totalmente con el proceso de la mezcla de este álbum en específico. Haber trabajado con David y llevar nuestra música a un lugar que siempre la hemos querido llevar
y que se logró en este álbum. Es algo que me emociona tanto para que todo el mundo pueda escuchar. Y es que justamente háblenme ahora del video, porque también vemos un video impactante, ¿no? O sea, yo lo veo y dije, wow, ¿qué estoy viendo? Eso está bien cañón, o sea, porque los efectos, la forma en la que va conforme la música, está impactante, ¿no? También las luces. ¿Qué nos pueden decir acerca también de este video? El video fue un proceso, fue una experiencia increíble. Fue un proceso que nos llevó tantito tiempo, pero nos encantó cómo terminó. Tuvimos muchas juntas creativas con el director Gabo Ramos para sobre ver. Sobre todo porque, sí, perdón, te interrumpí, pero sobre todo porque hace mucho que no lo habíamos hecho. Entonces, como que el volver a experimentar con qué queríamos que represente visualmente nuestra canción fue todo como un, no quiero, sí, es un reto, o sea, algo diferente que hace mucho que no hacíamos. Y nos encantó cómo quedó. Sí, yo creo que lo logramos muy bien. Todo el equipo estuvo increíble porque no solo nosotras nos tuvimos que chutar, tipo tocar y tocar y tocar y tocar la canción muchas veces, pero todo el equipo que estuvo ahí, que hizo todo posible, yo creo que ellos llevaron la gran mayoría de la pega, pero les quedó increíble y realmente estamos muy, muy contentos de cómo terminó todo el video. Y es que sí, justamente aquí, por ejemplo, también en los comentarios están diciendo qué emoción, yo ya quiero escuchar el álbum, Caro Bruno. Está también Daniel Suárez, hola Dani, Pau, Ale, saludos de Argentina, Ecuador, también sí señor, son las reinas, están diciendo que efectivamente son las reinas, el video está buenísimo, Paula Galucci, Rorro Garrido, me emocioné cuando vi el video, el álbum nuevo será épico, también por acá nos dicen, realmente pues la gente está emocionada por escuchar la música y yo realmente estoy más que contento de que ustedes nos platiquen ahora qué se viene, qué vamos a poder escuchar próximamente también por parte de The Warning. Bueno, se vienen más cosas música nueva. Muy emocionantes, entonces por favor estén al pendiente de nuestras redes sociales, pronto vamos a estar sacando noticias nuevas de todo lo que nos todo lo que viene. Realmente hemos estado trabajando mucho por todo lo que viene y nada más puedo decir que se vienen cosas muy buenas. Sí, estamos muy emocionados de ya compartirlo con ustedes. Pero acuérdense que este año, sí o sí, vamos a estar sacando música nueva. Entonces estamos muy emocionados ya por compartir eso con todo el mundo. Chicas, antes de terminar esta entrevista, me gustaría que cada una me dijera al menos una colaboración con un artista soñado o banda que les gustaría tener en el futuro. Yo diría que Muse. Sí. Porque también son un trío y los admiramos mucho. Y yo creo que es una banda que a las tres nos gusta mucho, entonces. Es un sueño de las tres. Yo creo que recientemente recientemente supimos que vamos a estar tocando en este festival Rockville en Florida en noviembre con Metallica como telonero, entonces vamos a estar tocando en el mismo escenario, entonces estaría muy padre hacer algo con ellos, sería increíble. Un sueño hecho realidad. Oye, no, pues que sí, ya, o sea, me dicen esto y hasta me pongo a volar, ¿no? Yo también, de que no inventes, qué padre. O sea, entonces quedamos con Muse y Metallica. Metallica, sí. Bueno, yo podría decir que una mezcla entre Lizzie Hale y Hailey. Las dos, Hailey, porque no, al mismo tiempo. Honestamente, nos gustaría mucho colaborar. Sí, correcto, con todas. Tirando el cohete a la luz. ¿Y ustedes qué sienten por este lado de decir, sabes qué? Estas colaboraciones no están muy lejanas, o sea, realmente puede que esto pase mañana o pasado, o sea, realmente es como wow, o sea, no, y es que no es broma, porque realmente este mundo ahora se está abriendo mucho a este lado de querer colaborar y es como wow, o sea, no, puede que esto sí llegue a pasar, o sea, ya independientemente del lado musical, ustedes que también están ya muy metidas en este lado y están dejando muy arriba a México también por ese lado. Ah, muchas gracias. No, nosotras, encantadísimas. Nos va a hacer algo muy fácil, pero nosotras encantadas con cualquiera de esas cosas fáciles. Sí. Sí, no, y realmente, de hecho, acá igual también la gente está diciendo, Muse les van a terminar abriendo a ustedes. Eso está cañón, ¿no? Está también acá, colaboración con Simple Plan, por favor. Estaría cañón también, ¿no? Un punk rock. Wow. Y bueno, pues ahora sí, antes de despedir esta entrevista, me gustaría que ustedes le dejaran algún mensaje a toda la gente que el día de hoy las está viendo. Bueno, saludos a todos por estar aquí con nosotras, por volver a platicar con nosotras. Ya sé que han estado viendo muchas de estas cosas, pero muchas gracias por acompañarnos como quiera. Y por favor, vayan a escuchar Choke. Sí. Denle mucho amor, esta es su canción, que no se les olvide. Les mandamos un abrazo muy fuerte. Muchas gracias a ti por tenernos aquí a platicar contigo. Sí, muchísimas gracias. Y esperamos verlos pronto. No, pues ahora sí que nada, esperarlas, verlas pronto también por acá, por estos rumbos de Querétaro, Ciudad de México,
estaríamos muy contentos de tenerlos por acá ahora que se reanuden los conciertos y de tener su música muy pronto también ya en un CD, porque obviamente esto se necesita tener en CD claramente. Sí. Y bueno, pues agradecerle, chicas. Nosotros tenemos que seguir con más aquí en Anto Noticias y Mi Tutero Show. Y Muy listo. bien, gracias. Muchas gracias. Nos vemos todos. Bye, bye, bye. ¿Lista? Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Bye, Adrián. Hasta luego, bye. Chao.